Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Marcela. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y, perdón, una consulta. Dígame. Si no tengo malentendido, tenemos hasta el viernes para entregar el último archivo, ¿verdad? Que nos envió por el grupo. Esa sería la tarea número uno. Esa sería la tarea número uno. Ese día les voy a enviar la tarea número dos. Tienen hasta el viernes o hasta el sábado para poderlo enviar. No se preocupen. Recuérdense que esas actividades son para poder revisar que lo que les estoy explicando les ha quedado claro. Si usted en el momento que está haciendo la acción tiene alguna consulta, me la puede hacer. Y si no, yo con gusto cuando me lo envíe, si tengo algo que retroalimentárselo, yo se lo haga saber por correo. Ok, muchas gracias. Con gusto. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Buenas noches. Karina, buenas noches. Buenas noches, Lee. Adiós. Vienen los juguetes, vienen falta moneda, ahí lo que estaba viendo que sí, fíjate que hola de los tubos, no sé si cortaron. ¿De cuáles tubos? Aquí el tubo, ¿no? Es que quiero hacer un castillo que sí. Ah, ajá. Y el castillo que sí. ¿Cuál es tu rojo? Lo rojo. De los que agarró Chambita con buenas noches, Inge. Buenas noches, Karina. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Saúl. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Elsie. Buenas noches, Alexandra. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Ay, esperándolos para que podamos iniciar clases. Bueno, mucho gusto. Un gusto. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera clase virtual. Es para mí, como siempre, un gusto poderlos tener acá desde la virtualidad y que sigamos conociendo un poco de la parte de lo que sería Excel básico. Quiero iniciar felicitándolos a cada uno de ustedes, a los que me han enviado, en este caso, lo que es a mi cuenta de correo, lo que es el libro de trabajo. A cada uno de ustedes que me han enviado, igualmente les he contestado felicitándolos por sus excelentes trabajos. Créanme que me siento muy satisfecha de lo que les he explicado hasta este momento y que ustedes lo han podido hacer de la mejor manera. Igualmente, si usted de repente no hizo alguna acción, yo igual, ¿verdad? Le mandé las sugerencias, en este caso por un mensaje, para que igualmente pues, usted pudiera realizar lo que es el cambio. Ese día, igualmente, vamos a iniciar con un nuevo tema. Al igual, por la noche o después de la clase, yo les voy a compartir otro libro, el cual también quiero que realicen el ejercicio. Por eso, quiero que por favor me pongan mucha atención con todas las acciones que les voy a explicar este día para que igualmente les sirva de repaso con el ejercicio que les voy a enviar a lo que es nuestro grupo de WhatsApp. Igualmente para los que todavía no lo han enviado, no se preocupen, tienen hasta el día viernes por la noche para poderlo entregar y si por algún motivo laboral no lo pueden hacer, con gusto yo los espero el día sábado. De mi parte, siempre soy pendiente de la cuenta de correo para poderles estar contestando lo más pronto. Igual, si usted tiene alguna consulta, recuérdese que la puede hacer en el grupo de WhatsApp o hacerla, en este caso, en privado. Con gusto, pues, yo voy a estar para poderles contestar. Muy bien, miren, vamos a iniciar la clase de este día. Como les comentaba, estábamos en la sesión número 3. Voy a presentar lo que sería mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, explicamos y desarrollamos los ejercicios paso a paso y por último tenemos nuestra conclusión y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y bordes. Yo creo que ya ustedes estuvieron viendo el aula virtual. Quiero comentarles que ese día me dieron acceso para poder revisar quienes han realizado ya las evaluaciones que se encuentran en el aula. Veo que hay algunos que han tenido muy buenas notas, otros han tenido, en este caso, notas bajas. Si usted ha considerado que la evaluación fue un poco difícil, con gusto comuníquese conmigo y si ha tenido alguna dificultad en que la pregunta tal vez no la comprendió, con gusto yo le puedo explicar. Recuérdense que estoy a la orden para poderlos ayudar. Entonces, ahora sí, ya puedo estar revisando y darle seguimiento a lo que ustedes están trabajando en el aula virtual. Igual si usted tiene algún problema para poder ingresar al aula, recuérdese que en el grupo de WhatsApp están en este caso los técnicos para que puedan también apoyarlo y que igualmente usted pueda ingresar a lo que es el aula virtual. Muy bien, miren, realizando en este caso siempre una pequeña introducción de las acciones que estuvimos viendo el día de ayer, estuvimos trabajando la forma de cómo poder ingresar texto. ¿Se recuerdan que les enseñé diferentes formas de poderlo hacer? Igual cómo poder eliminar, cómo poder realizar en este caso copias de texto, colocarlos en este caso en diferentes celdas, cómo hacer relleno de una celda con la misma información e igual conocimos en este caso la acción de cómo trabajar lo que es Zoom. Realizamos acciones en este caso en el cual la acción de Control, Shift y
teclas de cursor realiza dos acciones, en este caso diferentes, siempre y cuando yo tenga lo que serían columnas vacías o en este caso ya información en lo que son celdas para poder realizar lo que sería la acción de poder visualizar en este caso la información o realizar lo que sería la selección de texto. Ese día, miren, vamos a aprender otras formas en las cuales Excel le llama copiar, pero esta es una acción muy diferente. Ayer les enseñé tres formas de poder copiar. ¿Se recuerdan que les dije y les explicaba que lo podíamos hacer con el grupo de portapapeles? Les explicaba que igualmente con clic derecho e igual con lo que serían las acciones de teclado de control V, control C y control X. Pero a veces esas acciones no me hacen o no me favorece realizar el copiado cuando tengo información y quiero llevarme todo el contenido que se encuentra en esa hoja. Y más cuando yo ya tengo un formato que he creado en lo que corresponde, en este caso, mi hoja de trabajo. El día de mañana les voy a mostrar igual las diferentes formas de poder pegar, porque igualmente Excel nos muestra diferentes formas de poder hacer esta acción. Pero bueno, este día quiero enseñarles la forma de poder copiar hojas de dos formas diferentes. En este caso dice la teoría acá, miren, que una hoja de cálculo puede contener información que puede ser requerida en más de un libro. En esos casos, la opción de copiar una hoja de cálculo es muy útil. El procedimiento para copiar una hoja de cálculo es el mismo que para mover una hoja, con la variante que debe hacer un clic en la casilla crear una copia. De la ventana mover, copiar, en este caso mostrada anteriormente. ¿Por qué digo anteriormente? Porque ya habíamos realizado en este caso acciones de poder copiar, solo que ahora lo vamos a hacer en este caso de forma diferente. Quiero mostrarles siempre acá en mi presentación que este recuadro que ustedes están viendo donde aparece insertar, eliminar, cambiar nombre, usted ya lo reconoce porque el día que les enseñé la forma de cómo poder, en este caso, sacar una hoja nueva, lo hice con la acción de posicionarme en la hoja, darle clic derecho y me aparecía en este caso, miren, automáticamente este recuadro que se encuentran acá. Se recuerdan que siempre les comento que cuando yo saque un recuadro emergente o en este caso una ventana emergente, fíjese qué acción tengo ahí, porque más adelante igualmente lo vamos a ver. Entonces, para realizar esta acción, miren, me voy a ir rápidamente para lo que es mi libro de trabajo, para que ustedes lo puedan visualizar acá. Y fíjense lo que voy a hacer acá. Me voy a ir para una hoja donde yo tengo creada lo que sería ya un formato de celdas. Y estando acá, miren, con este formato de celda, quiero realizar acá una acción. Permítanme un momento. Le voy a colocar acá una imagen rápido acá. Bien. Lo voy a hacer de esta forma para que lo puedan ver mejor la acción con la que voy a trabajar. Fíjense acá, miren, tengo ya un formato acá, he colocado en este caso un fondo en lo que es mi hoja de trabajo, ya más adelante les voy a mostrar la forma de poderlo hacer. Y mencionaba el día de ayer que para poder hacer una selección de toda la hoja de trabajo, lo que hacía es posicionarme entre la intersección de la columna y la primera fila, y estando acá al darle un clic, yo puedo seleccionar toda mi hoja de trabajo. Fíjense la acción que voy a trabajar acá. Teniendo en este caso acá esta acción, yo le voy a dar control C. Vean que me aparece acá intermitente y en este caso pues yo ahorita estoy haciendo un copiado. Fíjense cuánto me estoy tardando en hacer esta acción. Voy a seleccionar control V para poder pegar. ¿Qué acaba de suceder? Solo me acaba de copiar en este caso el recuadro que yo tengo creado acá de formato.
pero no así la imagen que yo coloqué. ¿Vean? Esto es lo que yo me quería llevar completo. ¿Qué sucede cuando nosotros llega nuestro jefe y nos dice, necesito esa información y necesito que le hagan un cambio, pero yo necesito quedarme con esto que ya había trabajado? Porque puede suceder que después venga mi jefe y quiera, en este caso, tener la información que yo acabo de hacer. ¿Cómo hago para que rápidamente yo pueda crear una copia de esta información exactamente como se encuentra acá? Vean que tuve que sacar una hoja, no le he colocado nombre, no tiene en este caso color de etiqueta. Y acá, cuando hice el pegado, como ya les había mostrado anteriormente, solamente me pegó en este caso lo que sería la información. Entonces, no está correcto, estoy perdiendo el tiempo de realizar esta acción porque no lo estoy haciendo de una forma correcta. Les voy a enseñar la forma correcta para poderlo hacer. Me voy a posicionar en este caso en mi hoja. Voy a quitar la acción en este caso de copiado, como lo acabo de hacer en este caso con control C. Y le voy a dar clic derecho sobre lo que es mi hoja a la cual yo quiero crear una copia. Me voy a venir al recuadro que aparece acá y le voy a dar la opción de mover o copiar. Estando acá, vean que me aparece en este caso el nombre del libro. Le voy a decir que quiero una copia al final y, muy importante, le voy a dar acá crear una copia. En este caso le voy a dar aceptar. Vean, por favor, que ahora me aparece creación de formato. Acá está, miren, el mismo nombre que tenía la hoja. Vean que tiene el mismo color. Lo único que se ha añadido es el número 3. Pero es la misma información. Miren, estoy pasando de la hoja que tenía con la información a la hoja que acabo de crear la copia. Idéntico. Todo igual. Y lo acabo de hacer en segundos. ¿Por qué? Porque esta es otra forma de poder crear, en este caso, copiados de hoja en un mismo libro. En ese momento lo estoy haciendo en un mismo libro. Cuando yo ya he creado, en este caso, una copia, lo único que tengo que hacer es darle clic derecho y voy a colocar la opción de ocultar. ¿Por qué? Porque esa hoja no necesito en este momento estarla visualizando. Ya hice la acción de poder hacer el copiado de la hoja idéntico como lo trabajé. Ahora sí puedo realizar los cambios que en este caso, por ejemplo, mi jefe me está pidiendo. Esta es la acción de copiar una hoja, no con el grupo de portapapeles, no con clic derecho, no con combinaciones de teclas. ¿Queda claro lo que les acabo de mostrar o tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? En el correo que les enviaron, donde usted encuentra el enlace para poder ingresar a Zoom, ahí se encuentra igualmente un enlace para que usted pueda unirse al grupo de WhatsApp. Por favor, búscalo en la cuenta de correo. Ahí le aparece para que usted se pueda unir al grupo de WhatsApp. Vaya, muchas gracias. Tenía esa duda porque no he podido enviar nada tampoco. Muchas gracias. Cuando usted ingrese al grupo de WhatsApp, con gusto yo voy a volverle a colocar ahí porque puede ser que yo creo que no va a poder visualizar la información que hemos colocado hasta el momento. Ahí tenemos ahorita bastante interactividad porque ustedes me colocan, por ejemplo, capturas de pantalla y yo ahí les voy revisando cualquier consulta que tienen. Igualmente les voy contestando para que si sus compañeros tienen alguna duda exactamente como la que me comentaron, pues igualmente pues ahí puedan resolver. Ah, muy bien. Ahorita voy a ese punto, Wendy. Gracias. Muy bien, miren, entonces ya tengo acá la acción y ya la oculté. Esta acción que acabo de realizar de ocultar, saben que hay muchos usuarios que la desconocen. Entonces es importante saber que yo puedo ocultar hojas que no quiero que sean visibles, así como se muestran las que ustedes están viendo en este momento.
¿cómo hago para que yo pueda volver a ver, en este caso acá, en lo que es mi hoja de trabajo, la hoja que he ocultado? Lo único que hago es a cualquiera de las hojas que se encuentran acá, le doy clic derecho, le doy la opción de mostrar y vean que acá me aparece ya, miren, lo que serían las hojas que yo tengo guardadas. Tengo seleccionada en este momento lo que sería la hoja que acabo de guardar, le voy a dar a aceptar y ahí aparece nuevamente. Esa sería la acción para que podamos nuevamente mostrar la hoja que hemos ocultado. Quiero ocultar, clic derecho, en este caso la opción de ocultar. Y ya nuevamente se vuelven ocultas. De mi parte, doy la sugerencia que cuando ustedes creen, en este caso un cuadro, siempre hagan una copia y vayan guardándolas para tenerlos como respaldo. Porque de repente en nuestra vida laboral empezamos a realizar diferentes cambios de algo que ya hemos hecho y esta acción que les estoy mostrando nos ayuda a poder tener respaldos en un mismo libro. ¿Saben qué hace la mayoría? Darle archivo, guardar y hacer un guardado, pero de repente ese guardado ya ni nos acordamos dónde lo hemos guardado. Entonces acá usted lo está haciendo, perdón, en el mismo libro de trabajo. No sé si ahora queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Ah, muy bien, Karina. Ahorita nuevamente vuelvo a explicar. Para hacer en este caso el copiado, miren, hoy lo voy a trabajar con esta hoja que se encuentra acá. Le doy clic derecho, le doy mover o copiar. Y cuando me encuentro acá, miren, es importante que yo le diga que lo quiero mover al final. ¿Por qué les quiero explicar esto acá, ya que me hicieron la consulta? Si yo me posiciono acá, cuando yo cree el copiado va a ser después de la hoja otro formato. Puede suceder que este libro no solamente lo esté ocupando yo, sino que lo estén ocupando otros compañeros. Entonces es importante dejar el orden que ya tenemos de las hojas creadas y decirle que lo queremos mover al final. Otra acción que hay que reconocer acá, que hay que colocar el chequecito de crear una copia. Para que cuando nosotros le demos aceptar, vean, acá me aparece, miren, ya la opción en este caso de copiar. Esta acción que les estoy enseñando en este momento es importante que usted la reconozca. Más adelante, cuando sigamos trabajando en Excel, ya no le voy a explicar cómo hacerlo. Cuando yo le diga, hágame una copia de la hoja de trabajo en su mismo libro, usted tiene que saber ya trabajar esta acción, porque en ese momento se lo estoy explicando paso a paso cómo hacerlo. Esa sería entonces la forma de poder realizar en este caso la acción de copiar. No sé si ahora queda claro nuevamente con la explicación que acabo de dar o si tienen alguna cosa. Sí, perfecto. Que pueden hacer. Gracias. Todo claro. Gracias. Muy bien. Ahora bien, fíjense lo que voy a hacer en este momento y si usted, cuando estoy explicando, tiene la duda, por favor active su micrófono. No hay ningún problema que usted me interrumpa. Lo importante es que quede claro la acción. Ya hice copiado, lo hice en un mismo libro. Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero solamente copiar, ya sea una hoja, varias hojas o todas las hojas, pero a un libro diferente? Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Pónganme atención con la acción que voy a trabajar en este momento. Voy a venir acá y voy a crear un nuevo libro. Déjenme, voy a compartir en toda la pantalla para que puedan visualizar la acción. Muy bien, entonces miren, voy a crear un nuevo libro. Ya ustedes ya están viendo acá que aparece libro 1. Y fíjense lo que voy a hacer. Me voy a venir para acá y voy a hacer lo que un usuario que no conoce esa acción hiciera. Voy a seleccionar y voy a pegar. ¿Qué sucede con hacer esta acción? Sí, se copió exactamente igual. Pero vean, me aparece hoja 1. No me aparece el nombre que tengo de la hoja. Tengo que regresar nuevamente a mi libro y revisar cómo se llama la hoja. Tengo que regresar al libro que acabo de crear, darle clic derecho y volver a hacer la misma acción que acabo de estar haciendo y estar trabajando. Esto me quita tiempo y no me optimiza mi tiempo en la vida laboral.
quiero enseñarle una forma correcta de poder hacer esta acción. Ahora bien, miren, voy a eliminar esto. Yo tengo acá en lo que es mi escritorio, me voy a ir para mi escritorio y voy a abrir el libro llamado, permítame, copiar hoja de cálculo. Ok, ya tengo acá mi libro llamado hoja de cálculo. Puede visualizar en este momento que yo acá no tengo ninguna información. Me aparece por defecto, en este caso, hoja 1. Ahora sí, me voy a ir para mi libro. Fíjese bien, por favor. Me voy a posicionar en la hoja de creación de formato. Le voy a dar nuevamente clic derecho. Mover o copiar. Me aparece el mismo recuadro que ya ustedes reconocen. Me voy a ir al libro, copiar hoja de cálculo. Le voy a decir que lo quiero mover al final. Importante, crear una copia. Si yo no le doy el chequecito de crear una copia, esta hoja se va a ir para mi nuevo libro y ya no me va a quedar una copia acá en el libro donde estoy trabajando. Por eso es importante crear una copia. Le voy a dar aceptar. Y ve acá arriba, como dice en este caso el nombre de mi hoja, copiar hoja de cálculo. Mire, mismo nombre con el mismo color de etiqueta y tengo en este caso la información completa en mi nuevo libro. No estoy copiando ni cortando, estoy creando copia de hoja a un nuevo libro. ¿Sí queda claro lo que acabo de explicar? ¿Hola? Sí. Sí, claro, copiado. Excelente. Muy bien. Sí, está bien. Muy bien. Fíjense acá, miren. Gracias, Marcela. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. Ya realicé en este caso el copiado. Me voy a regresar nuevamente para mi hoja. Acá está, miren, libro de Excel sesión 3. Vean que igualmente tengo acá la información. Si yo quisiera copiar todas las hojas que tengo acá, lo único que hago es darle clic derecho. Esa acción igualmente usted ya la puede hacer. Le doy seleccionar todas las hojas. Le doy clic derecho. Le doy mover o copiar. Le doy clic para copiar hojas de cálculo. Mover al final. Crear copia. Importante. Aceptar. Y vean, miren, tengo todas las hojas acá, automáticamente. ¿Por qué podemos hacer esta acción? Les doy un ejemplo. De mi parte, les decía que cuando nosotros en este caso tenemos hojas ocultas y de repente viene un compañero y nos dice, mira, yo quiero, por ejemplo, la hoja 1, 2, 3 y 4. Entonces usted, para poder hacer esa acción, lo que hace es abrir un nuevo libro y en este caso, guardarlo con el nombre que usted desee y realizar las copias. Vea que acá, miren, en la hoja que tengo, copiar hoja de cálculo, que es donde hice el copiado, no me aparece mostrar. ¿Sí? Esto en este caso está neutral, porque esa acción no la va a colocar acá. Lo único que hace es las hojas que están visibles con la selección que hice, copiarlo exactamente. Pero si yo me voy en este caso para mi libro y le doy clic derecho, ahí está la opción de mostrar. Miren, ahí están las hojas ocultas. Entonces acá de repente se nos olvida que tenemos hojas ocultas. A mí ya me ha sucedido que en este caso hago un copiado de libro, paso la información y se me olvidó en este caso que tenía hojas ocultas. Entonces con esta acción usted puede determinar que esa acción pues no la está haciendo, ¿verdad? De mandar en este caso información de las hojas ocultas que usted tiene ahí. Entonces, no sé si queda claro con esta otra acción que hice. Todo claro. Queda claro. Gracias, muy amable. Miren, quiero hacer una pequeña pausa acá. Veo que solamente algunos me activan la cámara. Entonces, quiero pedirles un favor. En su cuenta de Zoom pueden colocar una fotografía de ustedes. Han visto que cuando yo quito, en este caso, la cámara, aparece en este caso la imagen de inglés corporativo.
Entonces, igualmente, ustedes pueden entrar a la parte de configuración de su cuenta de Zoom para que igualmente pues, puedan colocar una fotografía de usted. Los invito a poder hacer esa acción y si no, sería excelente que pudieran igualmente activar lo que sería su cámara. Gracias, Marcela. No tengo... muy bien, está bien. Espero que pueda solucionar el inconveniente. Muy bien, miren, si ha quedado claro la acción que acabo de decirles en este momento, voy a pasar entonces a lo que sería el siguiente tema. Permítanme. Muy bien. Muy bien, entonces acá para volver nuevamente a realizar lo que sería la acción con lo que les presentaba acá, nosotros tenemos en este caso diferentes formas de poder hacer la acción, ya sea del copiado en un mismo libro o en este caso el copiado para lo que sería un nuevo libro, teniendo en cuenta que ese libro tenemos que tenerlo guardado. La acción de mover y copiar a un nuevo libro igualmente me presenta la acción para que yo lo pueda hacer en un libro nuevo. Si ustedes ven, cuando yo estaba realizando la acción, ahí aparecía igual libro 1. Entonces quiere decir que Excel automáticamente, no teniendo un libro abierto, me genera la apertura del libro colocándome en este caso la copia de las hojas que yo estoy pasando a lo que sería el nuevo libro. Entonces, igualmente, ustedes pueden visualizar las diferentes formas de hacerlo. Los invito que igual ustedes puedan realizar esta acción. No sé si alguno de ustedes ya conocía esta forma de poder hacer copiado. Si no es así, han aprendido algo nuevo este día para poder optimizar su vida laboral y que podamos hacer las acciones, en este caso, de la mejor manera. Ahora, entrando en este caso de lleno a la acción de poderle dar formato a celdas, ya hemos ido paso a paso realizando en este caso las acciones de cómo poder visualizar lo que son nuestros indicadores de diálogo que nos muestran en este caso pestañas de número, de alineación, de fuente, de borde. Podemos trabajar en este caso tramo, pero solamente lo habíamos visualizado. Ahora quiero mostrarles paso a paso la forma en la cual para mí sería lo correcto para poder crear en este caso una acción automáticamente cuando nosotros queremos crear una cuadrícula y queremos crear en este caso la acción de lo que sería un borde o colocarle en este caso lo que sería un tramo, un color profundo o doble color a lo que serían nuestras celdas o combinación de celdas, si es el caso de la acción que nosotros vamos a trabajar. Entonces, para poder realizar esta acción, mire, me voy a ir para lo que sería mi presentación. Antes de todo, quiero explicarles acá la forma en la cual nosotros podemos colocar lo que es fondo a una hoja. Para eso, miren, voy a comenzarlo acá desde cero. Me voy a ir a lo que sería una nueva hoja. Y estando acá, lo primero que tengo que hacer es irme para la pestaña de vista. Le voy a dar la opción del grupo mostrar, de quitar en este caso la línea de cuadrícula. Estando acá, miren, me voy a ir para la pestaña de diseño de página. Y acá tengo el grupo configurar página. Recuerde que cada vez que yo estoy dando la explicación, le muestro la pestaña e igualmente le digo el nombre del grupo con el que estoy trabajando. Estando acá en el grupo configurar página, me voy al comando de fondo y vean que acá tengo tres formas para poder colocar una imagen. La primera es desde mi computadora. La segunda es desde el buscador de Bing. Recuérdense que cuando nosotros navegamos o por defecto las acciones que trabajamos con Office, el buscador por defecto es Bing. Y si no, podemos en este caso, si tenemos enlazado lo que sería una cuenta de OneDrive, igualmente pues podemos buscar la información en la nube. De mi parte, lo voy a hacer por medio de Bing y en este caso le voy a colocar... Ingeniera... Perdón, dígame. Que la interrumpa. Sí, dígame.
pero en la pantalla ahorita se ve como que está congelada y según veo en el chat también los demás compañeros no le aparecen, no se ve el proceso que hizo hace un momentito. Muy bien, ahorita voy a dejar de compartir, entonces permítanme. Muy bien. Ahorita ya no estoy compartiendo, están visualizando esa acción. Que no estoy compartiendo. No, se mira usted. Ahorita Ajá. Se mira su cámara. Ah, muy bien. Entonces ahora sí voy a compartir nuevamente. Permítanme, acá está. ¿Ahora sí están viendo? Sí, hoy sí. ¿Hoy sí? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Sí, hoy sí. Ya se visualiza. Hoy sí, entonces sí, excelente. Muy bien, entonces voy a nuevamente a iniciar de cero. Miren, me encuentro acá en una hoja nueva. Lo primero que voy a hacer es irme para la pestaña de vista, grupo mostrar, y entonces acá le voy a quitar la línea de cuadrícula. Esa es la primera acción que voy a hacer. Vean que automáticamente me aparece en blanco. Eso no quiere decir que ya no tengo celda acá. Vean, por favor, ya, usted ya sabe que es una celda activa. Mire, acá se encuentra. Ahora bien, me voy a ir para la pestaña de diseño de página. En el grupo configurar página, tengo en este caso el comando de fondo. Les decía que nosotros tenemos tres formas para poder ingresar imágenes. Desde la versión 2013 me aparece la acción de lo que sería búsqueda en lo que es el buscador Bing. Les decía igual que nosotros por defecto, cuando estamos trabajando con la familia de Office, nuestro buscador que nos aparece acá sería Bing. Entonces ahora miren, me voy a posicionar acá, voy a colocar la palabra paisajes, en este caso le voy a dar enter y me va a mostrar diferentes imágenes. Voy a venir rápidamente acá, miren, voy a darle en este caso clic y le voy a dar a aceptar. Vean que automáticamente, miren, acá está la imagen. Esta es la forma de poder colocar imagen. Y igualmente le puedo dar eliminar imagen. Vuelvo a hacer nuevamente la acción, miren, desde acá. Voy a colocar ahora la palabra flores, le voy a dar enter, voy a buscar acá una imagen, le voy a dar insertar y vean que acá me aparece. Solo quiero recalcar algo. Voy a hacer una pequeña cuadrícula acá para que se me pueda mostrar. Ahora bien, fíjense acá. Esta acción de colocar fondo a lo que es mi hoja de cálculo solamente la vamos a ver visible en la acción de nuestro libro de trabajo acá desde la computadora. Pero si yo me voy al comando de vista previa de impresión e imprimir, vean que no me va a sacar una copia de la imagen que tengo de fondo, porque esa es una imagen que nosotros le llamamos virtual. Si usted quiere colocar un fondo, por ejemplo, lo que sería la imagen de su empresa, esa acción se hace de una forma muy diferente, que más adelante lo van a ver. Pero acá lo único que queremos es colocarle lo que quiero enseñarles de darle como un formato o una vista diferente a lo que es nuestra hoja de trabajo. Pero no quiero que se me vaya a confundir que el día de mañana quiera realizar esta acción y quiera mandar a imprimir, ¿verdad? No se puede visualizar en la impresión. Solamente es de vista cuando nosotros estamos trabajando en nuestra hoja de cálculo. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Sí, queda claro. Muy bien. Entonces, muy claro. Muy bien. Entonces, esa sería la forma en la cual nosotros pues, podemos darle como un diseño diferente a lo que es nuestra hoja. Por ejemplo, yo siempre coloco el logotipo de las empresas en las cuales yo trabajo y cuando presento mis libros de trabajo, pues ellos se sienten muy felices de estar visualizando siempre en este caso lo que serían esas imágenes. Igualmente, de repente yo voy a explicar la información y saben que cuando están viendo el nombre de la empresa, pues ahí se les va quedando a la persona, ¿verdad? Ah, ella es de la empresa fulana de tal. Entonces, igualmente se puede realizar de esa forma. Entonces, miren, Fernando ha levantado la mano. Dígame. Sí, digamos, esa imagen sería por cada Excel, tendría que irla poniendo o se puede dejar así como predefinida ya en el formato de mi Excel, cuando cada vez que abra pueda abrir o no. Ok.
con la consulta que me hace, quiero decirle, y acá se lo voy a mostrar, si yo me abro una nueva hoja, acá ya no se muestra. Se hace exactamente a la hoja con la que yo estoy trabajando. Si yo en este caso hago el guardado y cierro mi libro, al volverlo nuevamente a abrir, esta imagen no va a desaparecer. Pero la acción se hace en la hoja que nosotros estamos trabajando. ¿Ahora sí queda claro? Sí, gracias. Con gusto. No sé, en este momento siguen viendo la pantalla. Permítanme, quiero ver, me quiero confundir. Porque ya estoy acá en otro link. Permítanme. Muy bien. Yo creo que me pasé a otro link. Hoy sí. Creo que están viendo ahorita la pantalla donde se encuentra la flor que coloqué, ¿verdad? Sí, todavía. Ah, muy bien. Sí, exactamente, Fabrizio. Lo va a hacer en este caso con la hoja en la cual nosotros hemos colocado lo que sería la imagen. Pero vuelvo nuevamente a repetir. Si usted quiere colocar, por ejemplo, el logotipo para que cuando usted mande a imprimir aparezca, esa otra acción que más adelante le voy a explicar, sí lo pueden hacer automáticamente a todas las hojas de cálculo, las que ustedes tengan en este caso ya en vista, eso sí lo van a poder hacer, pero eso se los voy a mostrar después para no confundirlos con la acción que estoy haciendo en este momento. Acá el ejemplo es para fondo, o en este caso fondo de imagen, pero hay otra acción en la cual sí puedo colocárselo automáticamente con una acción a todas las hojas. Pero esta no es esa acción. Entonces, para que no se vaya a confundir, no se preocupen, más adelante yo les voy a explicar cómo poderlo hacer. Entonces, esta sería la forma de poder colocar lo que sería el fondo. Ahora bien, miren, me voy a ir en este caso a lo que sería el ejercicio de información, o en este caso a la hoja de ejercicio de información, en la cual quiero mostrarles la forma correcta en la cual nosotros podemos realizar lo que sería un borde y darle en este caso un estilo diferente a lo que es el texto. Les mencionaba que el día de ayer ustedes aprendieron la forma correcta de cómo poder digitar en lo que es una celda. Pero ahora yo les voy a enseñar cómo poderle dar formato. Pónganme atención con esta acción que voy a trabajar en este momento. Fíjese bien. Tengo ya acá la palabra INSAFOR y tengo la palabra Excel Básico 1. La primera acción la voy a trabajar para toda una columna, o en este caso hasta el rango de celdas que voy a seleccionar. Y después voy a hacer la acción para varias columnas para que ustedes vean la diferencia. Me voy a ir en este caso acá, miren, ya usted ya sabe y ya reconoce en este caso las diferentes formas que tiene el cursor. En este momento tengo cruz blanca, voy a hacer selección hacia abajo hasta la fila 20 en una misma columna y estando en la pestaña de inicio en el grupo de alineación voy a trabajar con el comando de combinar y centrar. Acabo de realizar la combinación desde la fila A1 hasta A20. Estando acá vean que el texto se va a posicionar abajo. Voy a darle en este caso a lo que sería formato de texto y me voy a ir acá siempre al grupo de alineación, comando, orientación. Estando acá, le voy a decir que quiero la orientación de texto vertical. Vean que automáticamente acaba de posicionarte el texto de una forma diferente. Para seguir trabajando esta acción, ahora lo voy a hacer con los indicadores de diálogo. Estando acá, miren, voy a trabajar en este caso la acción de fuente. Le voy a decir que quiero negrita, le voy a dar un aumento de 18 al texto, le voy a cambiar lo que sería el color. En este momento lo voy a ir haciendo paso a paso para que ustedes vayan viendo el cambio que genera y después con el siguiente ejercicio lo voy a hacer todo de una sola vez para que ustedes puedan ver. Ahora le voy a dar a aceptar y vean que, uy, permítanme que no dice bien acá en Safari. Ahora sí. Entonces ustedes pueden notar en este momento cómo he realizado el primer cambio.
Siempre me voy a ir a cada alineación y le voy a dar centrado. Esto igualmente el día de ayer ustedes pudieron ver con los ejercicios que les mostraba cómo poder centrar el texto en la celda. Entonces, estando acá, miren, nuevamente me voy a ir para el indicador de diálogo y me voy a ir a la opción de borde. Voy a utilizar este borde grueso, le voy a dar acá un color y le voy a decir que quiero contorno. Estando acá, miren, me voy a ir a la opción de relleno, efecto de relleno, le voy a decir que quiero dos colores. Acá están los diferentes estilos en los cuales puedo trabajar. Voy a trabajar diagonal hacia abajo, le voy a dar aceptar, aceptar y ya tengo el primer cambio acá. Ahora voy a agarrar desde la celda, en este caso B1, me voy a ir hasta I20. Teniendo todo seleccionado, nuevamente en el grupo de alineación le voy a dar combinar. Voy a centrar texto, me voy a ir en este caso al comando de orientación, le voy a decir que quiero ángulo ascendente, trabajando con el grupo de fuente le voy a dar negrita, voy a darle aumentar al tamaño del texto y teniendo acá le voy a dar un color acá. Ahora me voy a ir para lo que son los indicadores de diálogo, me voy a ir en este caso a lo que es borde. Voy a colocar acá otro color y le voy a decir que solamente lo quiero acá en estas tres partes. Me voy a ir a relleno, le voy a decir que quiero color de tramo, voy a buscar el color de mi preferencia y voy a colocar acá un primer tramo y le voy a dar a aceptar. Vean que automáticamente acabo de crear un formato diferente en el cual nosotros podemos hacer diferentes acciones. Si a usted, por ejemplo, trabajó y no le gustó, no se preocupe, nuevamente nos vamos al grupo, relleno, acá le voy a dar otro color, voy a buscar en este caso otro estilo de tramo, y ahí está, miren. Me voy a posicionar, vista, voy a quitar las líneas para que se vea mejor lo que es mi hoja de trabajo. Vean que automáticamente ya he trabajado acá lo que sería un estilo muy diferente. Y puedo colocar doble color, puedo colocar un color profundo o puedo trabajar en este caso con lo que sería la acción de lo que es nuestro tramo. ¿Queda claro lo que estoy explicando o tienen alguna consulta? Queda claro, muy claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, fíjense cómo automáticamente nosotros ahorita estamos aprendiendo a poder crear y no solamente con la información que nosotros tenemos porque de repente nos acostumbramos solamente a digitar, cuadricular de la forma que aparece acá en la parte de bordes y no podemos darles estilos o un formato diferente al texto. Yo quiero enseñarles que igual como la información que ustedes van a colocar es importante, igualmente es importante poderle dar un formato diferente. Más si de repente pues tenemos el tiempo para poder hacer esta acción. Como les mencionaba, el día de mañana les voy a mostrar las diferentes formas en las cuales podemos copiar solamente el formato o solamente el texto. Ya van a ver qué tan rápido podemos realizar en este caso estas acciones cuando ya hemos creado lo que sería un formato con información. Entonces, esta sería, miren, la forma de poder colocar. Fíjense lo que voy a hacer en este momento, algo que ustedes ya aprendieron. Voy a colocar acá nuevamente un fondo. Vamos a colocar acá, voy a volver. A ver, bueno, voy a colocar esta que se encuentra acá. Y ahí está, miren. No pierdo en este caso mi formato y mis otras celdas, en este caso toda lo que pertenece a mi hoja de trabajo, ya tengo en este caso acá lo que sería un fondo. Vean qué tan importante, qué diferente se muestra cuando yo puedo darle un estilo a lo que es nuestra hoja de trabajo. Yo necesito que cada acción que les estoy mostrando acá, igualmente ustedes lo puedan ir haciendo. Y vean qué bonito es poder no solamente conocer a Excel, sino que igualmente poderle dar diferentes estilos cuando nosotros trabajamos con los diferentes formatos que nos presenta tanto en los iconos como en los indicadores de diálogo.
No sé si tienen alguna consulta hasta el momento de las acciones que he trabajado. Gracias, Diana. ¿O se está quedando todo claro? Por favor, por más mínima que sea la consulta, hágame. Yo estoy acá para poderlos apoyar. Ingeniero. Dígame. Yo tengo una consulta, por ejemplo, donde usted puso la palabra INSAFOR, yo la quiero posicionar en forma vertical, sería. Uh-huh. Pero me aparece solo en el número 1, toda la palabra. Vamos a hacerlo para que aparezca hasta el 20, como lo dijo usted. Muy bien. Le voy a mostrar acá con un ejemplo la acción que usted ha trabajado. Voy a colocar acá, mire, INSAFOR. Entonces, permítanme. INSAFOR. Acá está. Entonces, cuando yo hago esto, y por ejemplo, yo hago esta selección, y vengo acá y le doy en este caso ángulo ascendente, esto sucedió. ¿Por qué? Porque antes de realizar esa acción, les mostraba que tenemos que combinar y centrar para que lo haga en este caso la combinación para todas las celdas o en este caso todas las filas que yo he seleccionado. Si no, no va a realizar la acción. Usted lo está haciendo solamente en lo que sería una celda. Por eso le aparece de esa forma. No sé si queda claro. Sí, claro. Sí. Gracias, Fabricio. Estoy a la orden. Qué bueno que lo que están aprendiendo es nuevo para ustedes. Espero que lo empiecen a poner en práctica para su vida laboral. Ah, muy bien. Con gusto presento la forma de colocar dos colores. Al realizar la combinación acá, vean que en este caso acá solo me aparece, miren, solo colores, colores profundos o estándar. Para poderle dar doble color, me tengo que ir al indicador de diálogo, me voy a la opción de relleno y acá le doy efecto de relleno. Estando acá, yo coloco acá el color que quiero para las hojas. En este caso para la selección de celdas, y acá le puedo decir qué estilo de sombreado quiero. Vean que me aparece ahí las diferentes opciones que tengo acá. Ahora le voy a dar desde el centro, le voy a dar aceptar y ahí está. Miren, esta es la forma de poder colocar doble color. Igual ya les había enseñado, miren, que cuando yo tengo acá los efectos de relleno, igualmente yo le puedo dar más colores acá y personalizarlo. De repente me piden colores personalizados. Yo acá le voy a dar a aceptar. Miren, ya personalicé mi primer color. Voy a personalizar el segundo acá. Le voy a dar a aceptar. Bueno, no me quedó tan bonito este color, pero para que ustedes pues lo puedan visualizar. Miren, ya con tiempo ustedes pueden personalizarlo. Conozcan los diferentes tipos de colores. De repente nos dicen, mira, quiero un color tal porque ese es el que le gusta a la persona para la información que le voy a enviar. Ustedes vayan conociéndolo. Si tienen tiempo, dedíquenle a poder, como dicen, conocer cada una de las acciones que nos muestra en este caso Excel. No sé si ahora queda claro la forma de colocar dos colores. Sí, gracias. Excelente. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Déjenme entonces, por favor, irme nuevamente acá. Yo creo que esta sería la forma en la cual nosotros, en este caso, podemos colocar lo que sería la información y crear, en este caso, esos formatos diferentes a lo que es nuestra hoja de trabajo. Igualmente, poco a poco, vamos a ir realizando más acciones, pero yo siempre pues los llevo paso a paso para que ustedes vayan conociendo. Recuérdense que igual esta clase está siendo grabada y ustedes pueden volver a visualizar lo que sería la forma de cómo yo lo estoy realizando. Si ustedes en este momento pues no quieren consultarme, igualmente ustedes pueden ver el video. Yo les voy a enviar nuevamente un libro de trabajo. No se preocupen si no me lo pueden enviar el día viernes por la noche. Todavía les doy la opción de podérmelo enviar el día sábado. Con gusto yo lo voy a estar recibiendo para que pueda yo conocer la forma de cómo ustedes han trabajado. Fíjense la acción que vamos a trabajar en este momento. Solo déjenme
poder acá eliminar las acciones que había estado trabajando. Estas son. Las voy a eliminar. Para que me quede mi libro nuevo acá. Ahora sí. Voy a volver a compartir. Fíjense este ejercicio que se encuentra acá. He trabajado con colores profundos para que igualmente ustedes puedan ver que podemos poner como una galería de colores. Por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia, me lo pidieron una vez para poder ver como paletas de colores en las cuales podíamos colocar para lo que era una empresa de pinturas. Entonces ellos lo que querían era no estar visualizando los colores que se encuentran acá, sino que creáramos en este caso un entorno de colores y poderlos en este caso imprimir y mostrárselos a las personas donde iban a dar una pequeña inducción. Entonces fíjense que igual, como les acabo de mostrar que podemos poner tramo, que podemos poner doble color, igualmente podemos crear lo que sería el entorno de un formato con colores neutrales como ustedes lo están viendo acá. Igualmente ustedes están viendo que ya no realicé solamente la selección de lo que es una columna con las celdas que había seleccionado, ni tampoco lo que es un rango de celda, sino que lo he empezado a personalizar diferente. ¿Qué acciones nosotros trabajamos acá? Lo primero, selección de rango, que es algo que ustedes ya conocen. Igualmente, cuando nosotros tenemos en este caso lo que sería una selección de rango, lo voy a ir trabajando yo poco a poco acá en lo que les voy explicando. Cuando yo hago en este caso lo que sería una selección de rango, vean que automáticamente al realizar la acción, me voy a ir ahora, miren, para mis indicadores de diálogo, le voy a dar en este caso siempre lo que sería un borde. Ahora lo voy a hacer diferente. Le voy a dar este color que se encuentra acá. Acá. Y le voy a decir que quiero contorno. Le voy a dar a aceptar. Ya hice la primera acción acá. Ya que tengo esto, voy a seleccionar, mire, en este caso tengo que hacerlo con dos filas. Voy a combinar, nuevamente acá abajo voy a seleccionar y voy a combinar. Ahora, en una misma cuadrícula que he creado, tengo que realizar en este caso estas acciones que aparecen acá. Igualmente, miren, voy a hacer una selección acá, voy a combinar. Voy a hacer una selección acá y voy a combinar. Vean que el procedimiento acá es paso a paso con la cuadrícula que estoy creando. Igualmente hago la selección, en este caso acá voy a combinar. Voy a trabajar acá con este espacio que tengo acá porque no podía irme más para allá porque si no pues iba a mover la vista de ustedes. E igualmente miren, acá me posiciono y igual ustedes pueden trabajar con los comandos que se encuentran, por ejemplo, en el grupo de fuentes e ir realizando lo que sería la acción. Miren, acá igualmente. Si usted de repente no se recuerda que tiene que darle clic a un indicador de diálogo para poder poner doble color, no se preocupe. Podemos trabajar igualmente con los colores que se encuentran acá. Lo importante es que cada formato que usted cree siempre sea bonito. Que las personas digan, bueno, yo eso no lo sé, yo lo único que sé es cuadricular y colocar el texto. No, que puedan decir que usted puede darle una forma diferente a la información que usted está colocando. Entonces, esto que estoy realizando en este momento, voy paso a paso creando en este caso el formato para poder finalizar y tener ya finalizado en este caso con la información que voy a colocar. Si ustedes ven, lo primero que hice fue crear el formato. Y después hago lo que sería la introducción de texto.
Muchos usuarios cometen el error de ir creando la acción y colocando texto. Yo los invito a que primero ustedes se concentren en realizar, en este caso, lo que es la cuadrícula y el formato, y por último se queden rellenando, en este caso, con la información que se encuentra acá. Entonces, para poder finalizar la clase de este día, les va a llegar a lo que es el grupo de WhatsApp la creación de este ejercicio que se encuentra acá. Miren, yo les voy a colocar una captura de pantalla con lo que es este ejercicio y voy a querer que ustedes lo visualicen. De todas las acciones que les he mostrado, hay una acción que no les enseñé, que sería la acción esta que se encuentra acá. Miren, cómo colocar en lo que es la combinación de la acción que hice de poder, en este caso, hacer combinaciones de celda y colocar, en este caso, lo que sería este borde que se encuentra acá. Voy a explicar rápidamente cómo poder hacer esta acción. Y lo único que hago, miren, cuando yo tengo en este caso una combinación, me voy a alineación, estando en borde, le voy a decir que quiero en este caso lo que sería una aplicación de acción así. Miren, ahí se encuentra automáticamente para poderlo colocar. Le doy a aceptar y ya se encuentra acá. Esa sería la forma de poder trabajar en este caso dentro de lo que es una selección de celdas y combinación, poder colocar lo que sería este borde. No sé si queda claro esta última acción que hice. Hola. Sí, sí, queda claro. Excelente. Sí, queda claro. Muy bien. Recuérdense que en su aula virtual se encuentran igualmente otros ejercicios que en los videos ustedes pueden visualizar y hacer. Igualmente yo les voy a estar colocando acá otro ejercicio para que ustedes me lo puedan enviar. Recuérdense que cualquier sugerencia que haga va a ser para que usted pueda perfeccionar la forma de poder trabajar en Excel. Si no tienen en este caso alguna consulta, entonces vuelvo nuevamente a repetir, este ejercicio se lo voy a colocar nuevamente en lo que sería el grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí les va a ir, en este caso, cuántas columnas y cuántas filas tienen que seleccionar y igualmente pues realizarlo. Dejo a su creatividad los colores que le van a colocar. No es necesario hacerlo con los colores que van a ver ustedes en la imagen, sino que ustedes personalícenlo con los colores que más les guste. Igualmente, si ustedes quieren cambiar la información que se encuentra dentro de del recuadro, lo pueden hacer. Para mí, perfecto, ¿verdad? Que ustedes puedan realizarle un cambio adicional a la imagen que les voy a colocar. Lo importante es que me mantengan, en este caso, el estilo que les voy a poner y que igualmente, pues, ustedes puedan realizar los cambios necesarios. ¿Sí queda claro? Sí. Ingeniero. Copiado. Muy bien, miren, si no hay en este caso otra consulta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz noche. Cambiamos. Nos vemos en este caso el día de mañana. Y recuérdense, ¿verdad? Yo siempre estoy activa en el grupo de WhatsApp para poderles contestar. Si usted lo quiere hacer en privado, igual con gusto. Yo estoy ahí contestándole lo más rápido que pueda. Igualmente ya tienen mi cuenta de correo para que se puedan comunicar de esa forma y poder hacer las consultas necesarias. Quiero comentarles, y no sé si ya les había dicho, que ya tengo permiso para poder visualizar las notas que han sacado en lo que es el aula virtual. Recuérdense que tienen hasta el día viernes para poder realizar las evaluaciones que se encuentran ahí. Están bastante fáciles. Ya he visto ahí que algunos tienen ya 10, otros tienen notas un poco bajas. Si ustedes quieren realizarme consultas sobre las preguntas en algo que se confundieron, con gusto igualmente lo pueden hacer. Yo estoy acá para poderlos apoyar, para que sigan sacando excelentes notas. Entonces, nos vemos el día de mañana. Vean qué rápido ha pasado la semana. Ya mañana es último día de clase y estaríamos viéndonos hasta la próxima semana. Tengan una feliz noche. Buen provecho para los que van a ir a cenar. Nos vemos el día de mañana.
Ok, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Okay, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.